cachan al programa, estamos aquí con la bellísima Susan León. Paneámela, paneámela nuevamente. Acá estoy, hola, hola. Se ha puesto nervioso con tanta belleza y con y aquí a mi costado con Luis, ya el cevichero de las estrellas. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Juanma, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Y acá, ¿qué más? Engalanando pues tu set, una noche de las estrellas, ¿no? Y noche de bebitas, ¿no? Noche de bebitas. Qué bebita. Gracias. ¿No? Susan, ¿ya había probado los platos de Luis? Claro, tuvimos la oportunidad de conocernos. Todavía no he ido al restaurante, pero prometo ir. Tenemos que volver. Vamos a probar, a ver, ¿qué nos has traído ahí? Estos. Ok. Ya. Ok. Orgía de mariscos. Orgías de mariscos para después hacer terapia. Así que me parece. ¿Cuál? Ah, no es terapia. Sí, los chicos ya saben, chicos. Cada chico que viene al programa, ¿qué se gana? ¡Terapia! Ya me puedo imaginar que terapia. Y te imaginas muy bien. Ay, guay. Vamos a probar. Probemos. Susu, por favor. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estás ubicado? El segundo local, entre San Felipe, a la espalda del Colegio República de Cuba. Show todos los domingos en vivo, esperamos. Es más, quisiera que engalanes esa galería de fotos de visitantes que tenemos ahí en la cevichería. Solamente falta la cereza que eres tú de ahí. Estamos en comas, dice en comas, que el otro está en Año Nuevo. Los dos están en comas, sí. Uno en Año Nuevo. A otro está en la salida de comas. Perfecto, muy con bien. Show todos los domingos. ¿Este domingo quién tienes en el show? Hoy día. Mañana domingo. Claro, mira, mañana por ser ya empezando el día de la primavera, ya voy a hacer todo lo posible para que Susan León nos visite. Y así empezamos el mes con una buena reina. Entonces ahí te llevo. Hay que hacer un concurso entonces. De todas maneras, ¿eh? De todas maneras. ¿No? Mi colita, algo así. ¿Será? No, o algo, el rincón del mero, algo. Claro. No hay problema. Nos lanzamos el domingo por allá, ¿no? Puede ser, ¿no? Uh-huh. Porque el hombre, ¿para qué? Se porta muy bien con sus invitados, nos quiere bastante. Tuve la oportunidad de inaugurar con él su local, ¿te acuerdas, no? Claro. Ay, qué bueno. Le llevamos una orquestita ahí de la India del Callao, le llamamos, ¿sí? Así. Soy. Perfecto. La India del Callao. Muy bien, estás muy así bien. Así que entonces, con toda la gente de la farándula también estábamos ahí en el rincón del mero. Vamos a ir a verte entonces y a comer rico, como nos merece. A comer riquísimo, riquísimo. Si me traen la gaseosita, por favor. Me traen la gaseosita, producción, por favor. Susan, esto está buenazo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira el mero, se nota que está bien rico. No, Susan, acá hay un secreto. A ver, ¿cuál es? A veces mis clientes cuando llegan me dicen, ¿qué tal es tu comida? Me dice. Mira, yo le digo, míreme cómo estoy. Claro, cuando ustedes vayan a un restaurante, miren al chef. Si el chef es flaco, es porque ni a él mismo le gusta lo que prepara. Y si es chapadito, así bien agarradito, preocúpate más bien que tu plato salga completo. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Luis Meneses. Luis, ¿tú eres chef? No, claro. ¿A tú los preparas? Por supuesto, de mis manos. De mis manos. Yo mismo los preparo. Comer de tus manos. Yo mismo los promociono, yo mismo estoy aquí. En este tipo del barrio. Perfecto. No tengo nada que ver con Javier Méndez. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Como si lo fuera también, no hay problema. ¿Por qué te despegas del micro acá? Tiene que estar. Es que le pone nerviosa. Nervioso. No, nervioso también se pone. ¿Por qué esta noche de bebitas, pues, hermano? Muy bien. Entonces ya saben, los chicos después del sábado. ¿Quién no se va a poner nervioso, pues, hermano? Ven para acá, ahí tienes que estar a tu costado. Ahora que se ponga nervioso de verdad. Ya, ponte acá, ponte. Cuádranos aquí. No, de verdad. Te dije que había una belleza nacional e internacional, realmente. Susan es del mundo ya. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Vamos a ir a comer, tú vas a ir a la academia, todos estamos felices. O sea, que vengan y disfruten de la vida. Nos sentimos más que afortunados. IPTV realmente se viste de gala. Luisito, hablando en serio, un personaje que ya se codea con toda la farándula nacional también. Muy requerido. Sé que para venir acá ha hecho un alto bien grande a sus labores, porque él también trabaja como todos. Agradecido con ambos realmente. Sinceramente, tú vas a cruzar. Soy medio loquito, la gente ya me conoce. Realmente estoy loquito. Porque será su mejor ángulo, seguro. Sí, de todas maneras. Porque este es mi lado. Este es mi lado. Yo sabía que no es por mi lado. Mira la pared.
Un poquito, no. No entendía, no entendí. No, voy. No. No, pero esta fue idea. Pero si esa pose la hiciste tú en tu calendario. La de la rosa, ¿se acuerda? Por eso está nervioso. Está nervioso, pero ya no lo volverá a hacer más. Semejante, bueno. Es un tremendo honor de tener a la maestra de las almanaques. Muchas gracias. El Perú se ha quedado contento. Y creo que más, en el extranjero la han conocido más a Perú por eso. Está bien, muchas gracias. La Rosita de Susan León. Pero más que una rosa, una mujer inteligente, empresaria, que está haciendo patria en nuestro país, con los jóvenes, con las señoritas, para que sean realmente artistas completos. Así como tiene que ser, el artista tiene que ser completo y tiene que estudiar, tiene que recibir una educación para sacarse todo lo que lleva ahí adentro, como le llamo yo, la mochila, ¿no? Ir trabajando una terapia profesional, que sea. También hay profesionales. Sí, también hay terapia profesional. No, una terapia profesional y que las chicas pierdan los miedos, y sean valientes y sean mujeres de hoy, ¿no? No princesitas, sino mujeres guerreras. Puede ser una cara bonita, pero también que tenga bastante en el intelecto. Y eso se va cultivando también día a día, ¿verdad? Y para los hombres también, ¿ah? No solamente para niñas. O sea, y eso es cierto, ¿no? Porque uno tiene que su trabajo no lo tiene que ver como trabajo, ¿no? Tiene que verlo como algo que de repente te relaje, ¿no? Para que lo hagas. Tienes que disfrutarlo. Si tú no disfrutas, por ejemplo, lo que haces, nosotros comemos mal. No. Se nota. Apasionate un poquito menos, creo. Poquito menos. Un arrocito menos. Yo cuando cocino no trabajo, al contrario, me divierto. De verdad, hago lo que esté en mi cocina ahí para que mis clientes se vayan satisfechos. ¿Y tu número de teléfono de repente para que te llamen? Estamos en el 975-640-618 Delivery. Ya ahí estamos todos los días, de lunes a domingo, en el Cono Norte, en Comas, entrada de San Felipe, el Rincón del Mero 2. Año Nuevo, el Rincón del Mero 1. Es más, Juan, acá vamos a hacer una invitación personal de mi mano. Claro, ahí está para tu televidente. Completamente gratis, un piqueo para dos personas, para que puedan celebrar su almuerzo, su aniversario, no sé, despedida soltero. Seguimos regalando, perdón que interrumpa Luis, tenemos vales del Mero, las entradas del teatro, tengo también, ya saben, los correctores nasales de nuestra amiga Fabiola y también tengo los cambios de luz con Priscila. Noche de vida, así IPTV, estamos regalones. Así, así ¿no? Tiene que ser. Así que no quiere decir que yo me regale. O sea, eso no va a pasar. Solo en terapia. Solamente pido terapia a mi número. No, jamás lo pongan, ¿eh? Jamás me van a poner mi número ahí en la pantalla del canal. Estoy feliz. Gracias. Feliz de tenerte, feliz de tenerlos. ¿Se han sentido cómodos esta noche? Por supuesto. Los esperamos en Academia Susan León, en el Centro Comercial Megaplaza en Independencia, y en Academia Susan León, en el Centro Comercial de Villa El Salvador, donde vamos a tener, pues, para todos ustedes más de 14 cursos, y los tenemos ya, más de 15 años de prestigio con profesionales. No solamente estoy yo, sino somos profesionales todos egresados de licenciatura en educación, que es importante. No somos empíricos, somos profesionales. No solamente somos artistas, también somos profesionales. También hemos estudiado. Y hacerlo como. Hemos leído nuestro coquito, así que estamos siempre felices. Estoy más que feliz esta noche. La estoy pasando súper bien con amigos que la vida me ha ido presentando y gente que sé que me respeta y me quiere, por eso que están aquí. Muchísimas gracias. Así es, gracias. Un beso enorme. Disfruten su sábado al máximo y disfruten su vida. Los esperamos. Y a ustedes, Juanma, agradecerte, Susan, por esta pequeña noche que nos ha regalado y bien puesto el nombre, Noche de Bebita. Y para ustedes, todos los televidentes, hoy es sábado, tomen con mesura. Si tomen, no manejen. Y si no manejan, no salgan, mejor se quedan en su casa. Porque mañana el Rincón del Mero. Y después del Mero se van al teatro, ya saben. Al teatro. Para la resaca, y la próxima semana les hacemos su evento. Seguimos pasando bien. Noche de Evita, Cevicho de Gala, con Susan León, con Luis Meneses, con los invitados que faltan. Vienen las videntes para leernos la suerte. ¿Qué pasará? Hay gente que sé que es empírica, pero igual podemos ver qué nos trae el destino, ¿verdad, Susan? Claro que sí. Hay mucho más. Sábado por la noche, soy el amigo de las estrellas y esto es Noche de Evita. ¡Chao! ¡Chao!